Culminó la semana por la paz. Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez entregó balance positivo de los resultados obtenidos en esta jornada en cuanto al respaldo de la institucionalidad y apoyo de recursos artísticos y culturales en Barranca Bermeja. Una semana por la paz muy vivida, muy articulada, respaldada por toda la institucionalidad, que pudo congregar a todas las instituciones, gremios, credos, movimientos, o sea, una semana por la paz de mucho fruto, de mucho regocijo, muy rica también culturalmente, en los contenidos, en los escenarios. Por la situación que se vive actualmente por el COVID-19, las actividades en el marco de esta jornada se realizaron de manera virtual y con la disposición de quienes hicieron parte de lo desarrollado. Tenemos la limitación, pues, por la pandemia del encuentro, pero virtualmente se hicieron cosas muy bonitas, muy enriquecedoras. Y también algunos encuentros con todas las medidas de bioseguridad también muy significativos al pie del río, en algunos sectores. Entonces, aquí en Barranca Bermeja un balance muy bonito, que ya se ha conquistado mucho en Barranca Bermeja y que seguramente sobre lo aprendido y construido vamos a escribir nuevas hermosas páginas de paz para que la paz sea cada vez más plena, estable y duradera en Barranca Bermeja y en nuestro Magdalena Medio colombiano. Monseñor espera que tanto en Barranca Bermeja como en la región del Magdalena Medio lo aprendido a lo largo de su historia permita que se pueda construir una paz sólida y duradera.